Hola, muy buenos días a todas y todos. Sean muy bienvenidas, bienvenidos a este nuevo reporte semanal del trabajo de la Convención Constitucional. Pero el de hoy tiene un significado muy, muy especial, porque va a ser el último reporte que realizaremos junto al vicepresidente Gaspar Domínguez, ya que estos también son los últimos días de trabajo de la Convención Constitucional. Tras casi un año completo de trabajo, estamos cerrando este ciclo, que iniciamos el 4 de julio del año 2021. En solo 5 días más, el próximo 4 de julio, entregaremos finalmente la propuesta de nueva Constitución al Presidente de la República en una ceremonia que desde ya los invitamos a seguir a través de los diversos medios de comunicación que transmitirán en vivo este solemne acto. Así es, Presidenta. Sin embargo, aún queda algo de trabajo por hacer aquí en la Convención Constitucional. Ayer, martes 28 de junio, dimos otro paso más en este trabajo constituyente al votar las últimas modificaciones que propuso la Comisión de Armonización al texto borrador de la nueva Constitución. Es decir, tenemos la propuesta casi totalmente lista. Y decimos casi porque, por un lado, todavía queda concretar el nuevo orden en la redacción y la enumeración de los artículos según los que fue aprobado y lo que fue rechazado el día de ayer. Y después de esto, hacer la última revisión por parte de la Secretaría Técnica para que quede el texto finalmente listo para ser presentado el próximo día lunes al Presidente de la República, el señor Gabriel Boric. Y por otro lado, seguiremos cumpliendo estos días con la tarea de informar, compartir y explicar la propuesta de nueva Constitución. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la difusión de la propuesta constitucional no solo es necesaria, sino que también es vital para que podamos ejercer de manera efectiva y profunda nuestro rol democrático. En ese sentido, hoy vamos a destacar algunos artículos que por razones de espacio no pudimos incluir en la guía práctica que ya se empezó a distribuir en el país. Para comenzar, queremos relevar el derecho al cuidado, un derecho humano importante, ya que abre la puerta al cumplimiento de otros derechos. Veamos por qué. El nuevo texto constitucional consagra que todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Qué dice la norma? Que el Estado deberá garantizar este derecho a través de un sistema integral de cuidados, el cual prestará atención especial a grupos en condición de vulnerabilidad, por ejemplo, las personas mayores y personas en situación de discapacidad, además de velar por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidado. En otras palabras, estamos proponiendo un reconocimiento constitucional de millones de personas que cuidan y tienen derecho a ser cuidadas. También, Presidenta, queremos mencionar otro derecho fundamental, que es el derecho a la comunicación. Desde la Convención, la nueva Constitución establece que toda persona, en forma individual o en colectivo, tiene derecho a producir información y a participar equitativamente en la comunicación social, así como fundar y mantener también medios de comunicación. Además, la propuesta constitucional señala que el Estado debe respetar la libertad de prensa, promover el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información, prohibiéndose todo tipo de censura previa. Pero no hablamos solo de los grandes medios, porque la nueva Constitución también promueve la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, a nivel local y a nivel comunitario, porque sabemos que la comunicación es necesaria para la construcción de una democracia sólida. Asimismo, la propuesta constitucional consagra el derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos por medio de su creación, desarrollo, conservación e innovación. También se consagra por primera vez una serie de derechos culturales, como el derecho a participar libremente en la vida cultural y artística,
el derecho a la identidad cultural, a conocer y educarse en las diversas culturas, la libertad de crear y difundir las culturas y artes, así como el derecho a disfrutar de sus beneficios, entre otros. Ese es el país que propone este texto constitucional, uno que protege la riqueza artística de sus creadores, el patrimonio natural y cultural, materiales e inmateriales, y uno donde las personas tienen derecho a conocer, a crear y disfrutar libremente. Y en materia de participación ciudadana, podemos decir que esta propuesta contiene mucho más de lo que tenemos disponible actualmente en nuestro país, lo que ya nos rige, ya que en la nueva propuesta de constitución se extiende la democracia que ya conocemos como democracia representativa, incorporando algunos elementos de participación directa o indirecta de la ciudadanía para que las personas puedan ser parte activa de la toma de las decisiones. Un claro ejemplo de lo anterior son las iniciativas populares de ley, que permiten que los ciudadanos y ciudadanas, cumpliendo ciertos requisitos, puedan efectivamente proponer una ley para que ésta sea tramitada en el Congreso. O las iniciativas de revocación de ley, donde la ciudadanía, cumpliendo ciertos requisitos, puede solicitar que se derogue o que se elimine una ley que está vigente, también cumpliendo ciertos requisitos. O finalmente, algunos mecanismos de participación local que permiten favorecer la participación de las localidades, de las comunidades, sobre las decisiones que se toman en sus propios territorios. Complementando los mecanismos de participación ciudadana que nos mencionaba el vicepresidente, también establecemos mecanismos razonables con quórum más bajos a los que hoy existen para reformar la Constitución en caso que así lo decidiera el Congreso. ¿Por qué? Porque entendemos que las demandas de hoy no son las mismas del pasado y no necesariamente serán las mismas del mañana. Por eso, nada de lo que está redactado en esta nueva Constitución que estamos proponiendo está escrito en piedra. Porque creemos en la democracia, este texto está escrito sin cerrojos. Vicepresidente. Gracias, presidente. Ya para ir terminando, queremos hacer un muy breve balance de este trabajo constituyente a pocos días del cierre del mismo. Y después de un camino que no ha estado exento de dificultades y de discusión, podemos decir que cumplimos con los plazos y cumplimos con lo prometido. Y en este punto queremos destacar especialmente haber escuchado la voz de múltiples personas a través de más de 950 audiencias públicas, donde recibimos planteamientos de personas, instituciones, organizaciones, comunidades y también académicos, expertas y expertos. Además, se debatieron en las comisiones temáticas 78 iniciativas populares de norma que fueron representadas por ustedes, por la ciudadanía, y que alcanzaron las 15.000 firmas requeridas para poder ingresar a ser parte de la discusión en las comisiones, Presidenta. La democracia considera la participación de todas y todos. Por esto mismo, que dentro de nuestros esfuerzos por comunicar, hemos desarrollado un podcast cuyos capítulos explican el borrador de forma sencilla y cercana. Además, a partir de este viernes 1 de julio, vamos a liberar todos los productos elaborados por la Secretaría de Comunicaciones para informar y difundir el proceso constituyente y, en particular, el texto de propuesta constitucional. Todas las gráficas explicativas, los videos, la guía práctica, entre otros, se podrán descargar desde el sitio guiaconstitucional.cl para que todas las personas que deseen difundirlas, utilizarlas en instancias de conversación, puedan hacerlo libremente, para que tengamos todas y todos la posibilidad de conocer, debatir y difundir la información. Y así es como vamos dando cierre a este proceso de redacción, de debates y de propuestas profundamente democrático. Y con orgullo podemos contarle al mundo entero que por primera vez en estos más de 200 años de historia republicana, la misma ciudadanía recuperó la soberanía que le había sido arrebatada y se dio a sí misma la posibilidad de redactar y definir su propio futuro sobre la base de un proyecto de nueva constitución escrito democráticamente, con participación de grupos históricamente excluidos y con paridad de género. Y es por eso que la ciudadanía se informe y participe, es justo para Chile. Muchas gracias, como siempre, a todas y todos por la atención. Muchas gracias a la Asociación Nacional de Televisión, Anatel, por facilitar este espacio y puesta en escena todas las semanas. Muchas gracias a la Secretaría de Comunicaciones por su fundamental ayuda y apoyo. También a nuestros permanentes colaboradores del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, SECPRES, por coordinar esta transmisión. Muchas gracias también a las y los profesionales y a los técnicos de MediaStream,
por emitir esta señal que llega hasta vuestros hogares. Por supuesto, gracias a las y los periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos y demás miembros de la prensa, y especialmente a la prensa acreditada en la carpa de prensa de la convención, que convivieron con nosotros durante todo este tiempo. Y gracias también a los canales de televisión y a los demás medios de comunicación que se suman a esta transmisión. Como siempre, pasamos ahora a las preguntas de la prensa, para lo cual les pediría que nos puedan decir su nombre y al medio al que representan al formular la pregunta. Gracias. Buenas tardes, Presidenta, Vicepresidente. Paul Foller, de CNN, por acá. Me gustaría, si nos pudieran dar más detalles del podcast que confirmaron ahora, cómo se elaboró, quién estuvo a cargo de eso, cuándo se va a comenzar a difundir, en qué plataforma, etcétera. Bueno, esta es una de las múltiples estrategias que ha realizado la Secretaría de Comunicaciones. Consiste en, a través de podcast, poder contar los elementos generales que están contenidos en la propuesta de nueva Constitución. Y el esquema que se va a utilizar para dividir los capítulos y las etapas es justamente los mismos pilares que están presentes en la guía borrador de la nueva Constitución. Este es uno más de las múltiples estrategias que ha desarrollado la Secretaría de Comunicaciones, entendiendo que debemos promover el uso de todas las plataformas: redes sociales, prensa escrita, televisión, podcast y, me imagino, audiovisuales también, porque todas las maneras son necesarias para que la gente pueda informarse. Hola, buenos días, Natalia Kenner de Mega Noticias por acá. Primero me gustaría saber qué opinan sobre el hecho de que hayan dos convencionales, Teresa Marinovich y Rocío Cantuarias, que durante esta mañana entregaron parte de su sueldo a personas que estaban en diferentes bencineras y también comenzaron a hablar sobre el tema de la convención. Para algunos ya eso es una campaña por el rechazo. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, es parte de las libertades que tienen las personas, y en este caso las convencionales. Más allá no corresponde emitir juicios de opinión, sino ella lo comentó en un pleno y ha cumplido con su palabra. Bueno, insisto un poco en la pregunta, no sé si también nos podría contestar el vicepresidente, porque hay un plazo también para hacer campaña. Se le ha criticado también a la convención por parte del Vamos por Chile al decir finalmente que se hizo campaña por parte de la convención cuando se fue a la calle a entregar los borradores de esta nueva constitución. Me gustaría saber su respuesta en relación a eso y qué opina también con el hecho de esta actividad en la mañana realizada por los convencionales Teresa Marinovich y Rocío Cantuarias. La entrega de información por parte de la convención a través de las guías prácticas o de entrega del borrador o de otro tipo de información es una tarea reglamentaria que esta convención tiene. No podemos eludir la responsabilidad de informar a la ciudadanía sobre el contenido del borrador. Lo que no está permitido es hacer un llamado explícito a tomar una postura u otra, pues esa decisión la tiene que tomar la ciudadanía. Y sobre lo que hagan los convencionales con su dieta o con su sueldo, la verdad es materia de cada uno y no me corresponde a mí hacer un juicio de ello. También para finalizar me gustaría preguntarles qué les parece los dichos del mandatario Gabriel Boric. Él se abrió a una especie de cambios a la nueva constitución o lo que pueda pasar finalmente en el plebiscito de salida. Dijo, si es necesario llevar adelante un proceso de reformas, de ajustes con los diferentes sectores para mejorar, no les quepa duda que yo voy a estar disponible para aquello. Como siempre lo hemos dicho, no es materia de esta convención pronunciarse acerca de los dichos del Legislativo, el Ejecutivo o el Poder Judicial. Me gustaría agregar que el texto constitucional que estamos proponiendo a Chile en su último capítulo se llama Sobre Reforma Constitucional. Porque sabemos que los textos constitucionales deben estar abiertos a ser reformados y reformulados por la propia ciudadanía y por la propia democracia. Y al igual como la Constitución del 80, a finales de los 80 recibió alrededor de 50 modificaciones, durante los 90 recibió otras más, el 2005 recibió otro grupo de modificaciones, es de toda lógica pensar y suponer que la Constitución del 2022, en caso de ser aprobada, también va a recibir modificaciones porque tiene un capítulo que es explícito en relevar cómo ésta se modifica. Así que de toda lógica que la democracia pueda seguir utilizando esta herramienta constitucional y modificándola, si democráticamente parece razonable. Hola, Eduardo Monroy del Mercurio por acá. Me gustaría saber, vicepresidente, ¿cuál ligado consideran ustedes que está el desenlace del plebiscito con la evaluación ciudadana que tiene la ciudadanía del gobierno? Se lo pregunto a propósito de lo que muestran las encuestas, que muestran ambas cifras bien parecidas durante estas últimas semanas. Es del todo relevante destacar que esta convención constitucional ha propuesto un proyecto de constitución a la ciudadanía
y que este proyecto de constitución no tiene que ver con uno ni con otro gobierno. Este proyecto es un proyecto ciudadano, independiente del gobierno y de los poderes del Estado. Y por cierto, que hay, y es posible que existan propuestas de este gobierno como ha habido de otros gobiernos, que la constitución actual no les permite avanzar. Es un hecho conocido que la reforma de salud del presidente Ricardo Lago del año 2004 no se pudo hacer como fue planteada por el ministro Osvaldo Artaza porque chocó con una puerta, que fue la constitución del 80. Es sabido que la presidenta Bachelet no pudo hacer la reforma laboral que quiso porque chocó con un muro, que es la constitución del 80. Y es de toda lógica que este gobierno y el presidente Gabriel Boric tampoco pueda realizar alguna de las cuestiones que están en su gobierno porque esta constitución se transformará de nuevo en un muro. No es novedad, se lo hemos escuchado a expresidente y a exministro, pero este proyecto constitucional está disociado de un gobierno en particular y más bien tiene una vocación de poder permitir un soporte a los próximos gobiernos que vengan en el futuro y no necesariamente solo para el que estamos ahora. Hola, presidenta, vicepresidente, muy buenos días. Cecilia Román de Mol por acá. Quisiera saber, porque la semana pasada nos enteramos de que ampliaron la lista de invitados también a representantes de las iglesias. ¿Nos podrían especificar, por favor, a qué representantes de las iglesias se estaría invitando para este acto del 4 de julio? Desde la mesa directiva y con la Secretaría de Comunicaciones hemos estado asignando los espacios que tenemos en las graderías externas, porque el Salón de Honor está a su máxima capacidad. Y en este espacio, en la galería externa, hemos incorporado a personas que han sido muy significativas para el proceso constituyente, como organizaciones que han firmado convenios de colaboración, y también hemos considerado en esta lista la invitación de las personas que representan distintos mundos de las distintas iglesias. Las cuatro iglesias que han sido invitadas son las mismas iglesias que son consideradas en el protocolo de la Cámara para las actividades protocolares y se la podemos compartir por escrito posteriormente. Es decir, ¿invitaron, por ejemplo, al arzobispo de Santiago? Como le digo, en este momento le vamos a compartir después por escrito la lista de invitados. No tengo en este momento la precisión de a quién fue individualizada la invitación. Ok, y lo otro también, ¿las actas y los videos de las reuniones de la mesa en algún momento van a estar disponibles para la ciudadanía o eso se va a mantener como información privada? Por lo pronto van a ser privadas hasta el término de la convención, posteriormente van a quedar a disposición. Y las actas también van a ser públicas. Presidenta, vicepresidente, buenos días. Valentina Matus de Contexto Factual. No sé si nos podrían detallar un poco más cómo va a ser la ceremonia del lunes. La semana pasada habían pocos detalles al respecto, pero me imagino que ahora ya habrá quizás más información. Y también me gustaría consultarles cuál fue el criterio para definir quiénes iban a estar adentro del Salón de Honor y quiénes iban a estar afuera, porque sabemos que van a poner una carpa donde van a haber otros invitados, pero me gustaría saber cuál fue el criterio para establecer la diferencia. Muchas gracias. Sí, tenemos ya mucho más claridad de cómo va a ser esta ceremonia, que tiene un carácter solemne, van a estar símbolos patrios como la bandera, se va a entonar el himno nacional, también van a estar las banderas de los pueblos originarios que han acompañado todo el proceso, también van a participar orquestas juveniles y el maestro Valentín Trujillo en el piano. Tenemos básicamente tres espacios, uno es el Salón de Honor del Senado, donde van a estar las y los convencionales y las 23 autoridades convocadas que siguen los criterios que definimos en la mesa, que son continuidad de los poderes del Estado. En el hemiciclo de la Cámara de Diputados van a estar principalmente asesores de las y los convencionales y en la carpa, que va a estar en el patio, van a estar el resto de autoridades invitados, gobernadores, por ejemplo, los representantes de la Iglesia y también los invitados de la y los convencionales, porque son dos cupos por convencional. Presidenta, vicepresidente, buenos días. Quisiera preguntarles respecto de la decisión que hasta ayer todavía no habían tomado convencionales de Vamos por Chile respecto de asistir o no al acto del próximo lunes, porque entre otras cosas ellos habían manifestado que con la última votación la convención ya estaba disuelta. Y entre los invitados hemos sabido que algunos convencionales han invitado a Gustavo Catica, a la senadora Fabiola Campillay, al estudiante Víctor Chanfro. ¿Qué le parece a ustedes estas invitaciones y particularmente respecto de la senadora Fabiola Campillay, si va a tener algún tipo de tratamiento especial o va a estar en la galería como todos los otros invitados, atendiendo que ella es senadora y este edificio es del Congreso? Sí, bueno, efectivamente, como usted nos comenta, los convencionales tenemos dos invitaciones que las podemos utilizar como estimemos.
Y el convencional Eric Chinga invitó a la senadora Fabiola Campillay, entiendo que son del mismo pueblo, y esa invitación es para la carpa exterior. Y también creo que fue Manuel Gurtaski quien invitó a Gustavo Gatica en las mismas condiciones. Así que ellos estarán en el espacio reservado para ellos, en la carpa, en el patio. Complemento, bueno, Francisco Valenzuela, Tele13 por acá, la consulta a la colega preciso que también consultó él por Víctor Chanfró, si tienen antecedentes del dirigente, en el dirigente estudiantil. Desconozco el detalle de qué persona invitó cada convencional, pero por cierto que estará disponible en los próximos días. Perdón, y la primera parte de la pregunta era la posibilidad de que se reste un sector de la convención del acto del lunes. Bueno, los colectivos son autónomos en sus decisiones, me imagino que la comunicarán a tiempo, pero cada uno es responsable de sus actos. Sí, me gustaría decir que este proceso constituyente, con luces y sombras, que alguien podrá gustarle, alguien podrá no gustarle tanto el resultado, pero es un proceso constituyente democrático, que ha seguido todas las reglas, un plebiscito de entrada, una elección de constituyente y un plebiscito de salida. Restarse porque alguien no está conforme con algún aspecto, mientras que la organización de la convención sigue todas las reglas, me parece que es del todo reprochable y no va en el espíritu republicano que queremos promover en un proceso democrático donde las reglas se han seguido, nos gusten o no nos gusten. Esto es equivalente a enojarse y llevarse la pelota para la casa y no me parece razonable a medio camino abandonar la tarea que aún no ha terminado. Me saludo de nuevo de Tele13 por acá, Francisco Valenzuela. Quería consultarles por la situación de algunos partidos políticos, en concreto la Democracia Cristiana, donde tenemos sectores al interior de dicha colectividad que divergen en la postura que quieren tomar y que todavía tienen que definir institucionalmente como partido. Algunos sectores que van por el apruebo, otros por el rechazo, y otros que dicen que tiene que definirse todavía cómo toman el mensaje de que esta situación básicamente termina recayendo en la ciudadanía ya en esta etapa del proceso con miras después también al plebiscito. Esperamos que en el proceso de discusión existan opiniones fundadas a favor, en contra y se dé un debate público, democrático, con verdad sobre la mesa. Creemos que Chile requiere un debate a la altura de esto. Y los partidos políticos, parte del diagnóstico generalizado que ha habido en esta convención y también en los propios partidos, es la necesidad de que los partidos se fortalezcan para poder profundizar y mejorar la democracia. En ese sentido, si entendemos que los partidos funcionan como un colectivo, con proyectos comunes, personalmente, considero que lo razonable es que los partidos se definan por posturas, dado que los partidos representan colectividad y pensamientos grupales. En ese sentido, personalmente creo que los partidos deben tomar una definición frente a una de las elecciones probablemente más relevantes que hemos tenido en las últimas décadas. Convencional en mesa, buenos días. Marcelo Suárez, Radio ADN. Haciendo un barrido ayer respecto a un balance que podían hacer los convencionales de todo este proyecto, de todo este proceso, perdón, hubo un factor común que decía el error comunicacional a la hora de transmitir todo lo que se estaba aprobando y lo que estaba sucediendo al interior de la convención. Sabemos que ustedes han hecho varios esfuerzos al respecto, pero quiero saber también en paralelo, porque lo hemos escuchado en voz, sobre todo de la presidenta, de que van a mejorar, que van a mejorar los procesos comunicacionales, si a esta altura, cuando quedan tan solo 3 días del proceso convencional, ¿hay algún mea culpa al respecto a la hora de comunicar los procesos que está viviendo la convención? Bueno, desde que asumimos hemos hecho, como bien relata usted, todos los esfuerzos posibles, hemos asignado también presupuesto a comunicaciones. Por supuesto, todo siempre va a ser perfectible, uno con la mirada del tiempo puede ir definiendo y dando también sugerencias para futuros procesos constituyentes, ya sea chilenos o latinoamericanos, y este punto de la comunicación es trascendental. Entonces, hemos avanzado lo que más hemos podido, este mismo punto también así de prensa lo confirma, más toda la estrategia que ha desarrollado y trabajado arduamente Secretaría de Comunicaciones. Me gustaría agregar que probablemente todos ustedes conocen la ley de tabaco, la ley del etiquetado de los alimentos, la ley que restringe la presencia de alcohol en la sangre para efectos de conducir. Pero muchas veces no conocemos el detalle en la producción de la ley, los tropiezos que hubo, quizás los errores que hubo, y lamentablemente o afortunadamente, por ser el primer proceso constituyente democrático, hubo mucha atención en cada uno de los movimientos que ocurrieron siempre dentro del Congreso. Y eso, por cierto, que expone algunas dificultades, como que muchas veces se centra la atención en los problemas interpersonales o en los problemas accesorios y no en lo que realmente vale, que es el texto constitucional que será entregado al presidente de la República el día lunes. Y en ese sentido, el llamado que hacemos es a poner atención en el texto,
y dejar atrás el resto de eventos accesorios que pueden empañar el resultado que vale, que es el texto. Y aprovecho de decir que el texto constitucional no está hecho. Acabamos de revisar hace algunos minutos con la Secretaría Técnica que hasta este momento están haciendo algunas modificaciones en los números, están ordenando los artículos que quedaron y todas las versiones que están dando vuelta en redes sociales, por ejemplo, no son oficiales. De hecho, una que yo vi hoy en la mañana contiene errores y la única versión oficial será entregada por esta mesa el día 4 de julio al presidente Gabriel Boric y por su parte a toda la ciudadanía. Presidenta, vicepresidente, Valentina Matus de nuevo por acá. Esta pregunta es para ambos. El lunes ustedes dejan de ser convencionales, pero de todas formas son las últimas autoridades de este órgano redactor. Me gustaría saber si es que ustedes ya tienen fijadas sus actividades respecto a la campaña y de estar practicando campaña, si van a hacer una labor más informativa o van a llamar a votar por alguna de las dos opciones plebiscitadas. Bueno, al menos en mi caso hemos definido con mi asamblea de base, por supuesto, seguir trabajando en informar a las personas para que cada uno conozca la propuesta de constitución y pueda decidir libre e informadamente su voto, que es el espíritu que siempre nos ha caracterizado durante el trabajo. Personalmente, como muchas de las personas que venimos del mundo independiente, el día 4 de julio quedamos sin trabajo y tenemos que volver a nuestras actividades habituales. Algunos volverán a sus salas de clase a hacer clases. En lo personal, volveré a la región de Los Lagos a hacer mi trabajo de médico y tendremos que ver qué recursos disponibles habrá. En lo personal, voy a pedir vacaciones probablemente para poder difundir el trabajo de la convención. Pero justamente este es uno de los problemas que tiene la presencia grande de personas independientes en este contexto constitucional, y es que el hecho de no tener un sostén como un partido político nos obliga a volver a nuestras actividades laborales como cualquier persona normal que necesita trabajar para pagar arriendo y poder sustentar sus gastos básicos. Pero esta campaña informativa que usted, o sea, esta campaña que usted haría, ¿sería informativa o llamaría a estar a favor de alguna de las dos opciones? Como cualquier ciudadano con sus derechos políticos, podré informar o también podré llamar a una intención de voto, lo cual será, por cierto, mi posición es conocida y evidente, pero podría hacerla explícita cuando estemos en los periodos legales. Y en ese sentido, ¿cuál cree que debería ser el foco o el tono de la campaña de cara al plebiscito de salida? Usted, como conocedores del texto, también del proceso, ¿cuál debería ser el foco, la estrategia de cara al plebiscito de salida? Las estrategias comunicacionales le corresponden a los politólogos y a los expertos en comunicaciones. Lo que yo quiero decir, y hago un llamado, es al fair play. Hemos visto grandes comentarios rimbombantes que se refieren a hechos que no son parte del borrador o a mentiras, derechamente. Y en ese sentido el llamado es a discutir con objetividad de las cosas, de lo bueno, lo malo y lo feo, para que podamos tener una discusión con altura de miras, que es lo que requiere un proceso republicano de esta magnitud. Bueno, agradecemos nuevamente, sobre todo a quienes nos han acompañado todo el tiempo, que son las y los trabajadores de prensa de La Carpa. Deseamos una buena semana. Muchas gracias a todos y todos quienes nos acompañaron como cada miércoles en este espacio. Que tengan una excelente semana.